El hurto a un ex concejal en Cali encendió las alarmas de las autoridades porque este delito es el que más ha aumentado. En el asalto, un líder social que pasaba por el lugar intentó arrollar con su carro blindado a los asaltantes, pero estos le dispararon. Al ex concejal Michel Maya es la segunda vez que lo atracan este año, en este mismo punto, en el oeste de Cali. Inicialmente me atracaron uno, después me atracan dos personas, piden además apagar el vehículo para evitar cualquier tipo de reacción. El hurto de este lunes no fue frustrado, pero otro conductor con su camioneta intentó arrollar a uno de los delincuentes y este le disparó. Me percato de que están atracando un vehículo, procedo a arremeter con mi camioneta, a impactar al atracador que está en una moto. 104 impactos. Afortunadamente, el vehículo mío es blindado, un impacto aquí, otro impacto aquí, como ven ustedes, un impacto directo de pronto a la cabeza aquí y otro impacto acá. Es Ray Charrupí, líder del movimiento Chao Racismo, que reaccionó, pero para el ex concejal Maya, la situación en la ciudad es difícil. ¿Qué es lo que sucede realmente? Que no hay una política pública definida. Las personas que están al frente de esta materia en Santiago de Cali no son las idóneas. La alcaldía, que rechazó el hurto, responde. Vamos a recuperar las zonas críticas de la ciudad, que son zonas en donde, por sus condiciones físicas y por las zonas donde se encuentran, se presentan mal los hurtos. Para este caso, que terminó siendo viral, ya está la investigación en curso, pero en 2017 hubo más de 13.000 hurtos a personas, un aumento por encima del 30% en comparación con el 2016.